El Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, era el manual más popular de los cazadores de brujas durante la gran cacería de estas en los siglos XVI y XVII. El Malleus fue escrito por dos frailes alemanes, Jakob Sprenger y Heinrich Kramer, quienes persiguieron herejes en Renania y Alemania del Norte, aun cuando su propio comportamiento provocó las protestas del Papa en 1484. El recientemente elegido Inocencio VIII apoyó sus actividades. El Martillo de Brujas. El Malleus refrendó teológicamente toda superstición grotesca referente al diablo y a las brujas, y su resultado fue la tortura y muerte de miles de inocentes, especialmente mujeres, tal y como se muestra en la siguiente historia. En el libro de Malleus se hablaba de que toda la brujería provenía de la lujuria carnal, que en las mujeres era insaciable, por lo cual, para satisfacer su lujuria, se asociaban hasta con demonios. De esta manera, muchas mujeres fueron condenadas injustamente. Iniciaba el siglo XVIII en la capital de la Nueva España, lugar donde vivía una hermosa dama llamada Rebeca. Se trataba de una actriz y cantante, con una voz privilegiada y un cuerpo por muchas envidiado. Dominaba todos los géneros teatrales y el público la amaba. Pero la mujer tenía un defecto, era altiva y arrogante. Daba órdenes a todo el que se le pusiera enfrente, motivo por el cual los que la conocían bien la odiaban y deseaban su desdicha. Pero para perjudicarla no hacía falta inventar nada, al contrario, solo debían decir lo que sabían de ella. Era amante de los hombres más guapos que pertenecían a la aristocracia. Durante las presentaciones de la actriz, las mujeres se dedicaban a vigilar a sus maridos. En cuanto veían que uno de ellos le sonreía, o ella le guiñaba el ojo, comenzaban a unirse para pensar la forma en que se desharían de la joven actriz. Pero la mujer era arrogante, y sonreía cada vez que alguien le advertía el peligro que estaba corriendo, y en el que cada día se metía conforme colocaba un amante más a su lista. La mujer ganaba muy bien dedicándose a la actuación, pero su verdadera riqueza se la debía a todos aquellos hombres que no veían inconveniente en derrochar parte de su fortuna en ella. La llenaban de alhajas, vestidos y hasta propiedades de las que podía disponer. Con esto, pronto se convirtió en la mujer más rica y elegante de la Nueva España. Pero con sus pretendientes, también era arrogante, y solo les permitía disfrutar de sus encantos si le llevaban algo que a ella le interesara, y además, le ayudara a incrementar su fortuna. Para sus enemigos, no era más que una perdida, pero no conseguían que la Santa Inquisición la condenara. Y es que la actriz parecía tener poder sobre los hombres, incluso, al poco tiempo también conquistó al virrey, al que dicen enamoró solo de colocarle su desenfrenada mirada. Cuentan que de sus ojos parecía que salían las mismas llamas del infierno y que no había poder humano que pudiera darse cuenta de ello. Una noche, el virrey ordenó que le llevaran serenata a la bella actriz. La joven salió a su balcón y mandó a todos los presentes besos, tal vez con la intención de provocar a quienes pasaran por el lugar. Esto despertó no solo la indignación de las mujeres de la corte, sino de la ciudad entera. Todas las acusaciones lograron la destitución del virrey y que el Santo Oficio cambiara su postura dejando desprotegida a la actriz. No pasó mucho tiempo para que el nuevo inquisidor mandara a apresarla. Las acusaciones fueron desde lujuria hasta brujería, pero como las supersticiones en torno a ella aumentaron, motivo por el cual los verdugos le colocaron una venda en los ojos, esto con el fin de evitar que los pudiera hechizar. Aún así, el castigo se tornó todavía más cruel, ya que los inquisidores la desnudaron y encadenaron. Después de unos días, la injusticia se hizo presente. Cuentan que con una sierra le cortaron los pechos. Como era de esperarse, la mujer gritaba, pero no había nadie que pudiera interceder por ella. Luego, le metieron hierros candentes por su sexo. El dolor era tan intenso que ella pedía piedad y clemencia. Incluso, cuentan que sus mismos enemigos sintieron compasión por ella. Pero no conformes con el daño físico que le hacían, los verdugos comenzaron a gritarle palabras obscenas y le acariciaron varias veces la cara de forma grotesca. Ni las súplicas
ni los gritos y ni las lágrimas lograron la compasión de sus verdugos. La bella actriz murió en la tortura, su cuerpo se desangró y sus bienes fueron a parar a manos de los inquisidores, siendo esta una de las primeras muestras de lo cruel que podía ser el acto inquisitorial en la Nueva España. La Bruja del Mar. Era una tarde de octubre de 1765. La ciudad de Ceiba, playa en Campeche, se encontraba en completa tranquilidad. Los pescadores vivían cerca de la costa donde era más fácil realizar sus actividades diarias. En una de esas viviendas se encontraba un hombre en pleno descanso. No se imaginaba lo que estaba a punto de vivir. La noche comenzaba a caer cuando de repente alguien tocó desesperadamente la puerta de este pescador. Él, desconcertado, se colocó detrás para mirar quién golpeaba duramente la portezuela. Se percató de que era una bella joven que imploraba a gritos la dejase entrar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y un miedo atroz la invadía. El pescador, por su parte, no atinaba a formular palabra alguna. Por fin, sin abrir la puerta, preguntó qué era lo que deseaba y por qué tocaba con tanta impaciencia. Ella, sin perder el tiempo, gritó: «¡Déjame entrar! ¡Me persigue el diablo! ¡Déjame entrar!». Al oír esto, el hombre palideció y se aseguró de que, por ningún motivo, la puerta fuera abierta, así como las ventanas. La bella mujer no perdía la esperanza de que alguien se condoliera de ella y le prestara refugio en alguno de los hogares. Es por ello que tocó en varias casas vecinas, pero en ninguna fue recibida. Por el contrario, los habitantes se encerraban y ni siquiera se atrevían a mirar por las ventanas. Al llegar la medianoche, un grito aterrador se escuchó por toda la comarca. Cuentan que el cielo se tiñó de varios colores oscuros. Los perros, gatos y algunas aves se protegieron en los rincones, mientras el mar se enfurecía. Por fin el demonio había apresado a la bella dama. Los días posteriores fueron el infierno para los pobladores, pues los pescadores no pudieron salir a navegar. Otras tantas embarcaciones naufragaron, la comida comenzaba a escasear y algunos animales perecieron de hambre. Según la leyenda, la mujer se aposentó en una cueva mientras exclamaba injurias contra el pueblo que se había negado a ayudarla. Y aquí el motivo de tanta desgracia. Al lugar arribaron varios sacerdotes, tenían la misión de apaciguar el ambiente con rezos y misas. Sin embargo, todos murieron en el intento y sus cuerpos sucumbían en las aguas feroces del mar. Una tarde, después del tercer día, arribó al pueblo un cura desconocido. Caminó un largo trecho, subió una gran roca, y eso le permitió llegar y entrar hasta la cueva donde estaba el espíritu de la mujer dolida. Una vez en el lugar, roció agua bendita. La muchacha poco a poco fue convirtiéndose en agua y fue perdiéndose en el mar. El sacerdote desapareció misteriosamente. Nadie lo volvió a ver, ni se supo de dónde provenía, ni su identidad. La gente no sabía a quién agradecerle por regresarles los días de calma. Sin embargo, se dice que en las noches de tormentas, donde las grandes olas se estrellan con el malecón del pueblo, aparece la mujer convertida en bruja, tratando de realizar finalmente su venganza en contra de todos aquellos que le negaron refugio en sus hogares. La Casa de Brujas en Italia. Corría el siglo VI en Italia, cuando en un pueblo al noreste del país se libraban batallas fantásticas contra las brujas. Los campesinos de Friuli, conocidos por todos como los Benandanti, tenían la tarea de combatir a las brujas que dañaban las cosechas, hacían estériles las tierras y causaban muerte a los niños. Los Benandanti eran elegidos desde el momento de su nacimiento, siendo llamadas todas aquellas personas que habían nacido con amnios, membrana que rodea la cabeza del feto. Esto porque se consideraba que era un puente usado por el alma para cruzar del mundo ordinario al dominio de los espíritus. En aquella época, se creía que en la edad adulta, un ángel dorado los llamaría en sueños a la batalla. Así,
Cuenta la leyenda que en témporas, días dedicados al ayuno y a la oración, los Benandanti armados con ramas de hinojo cabalgaban a la batalla montados en cabras, caballos o gatos. Si derrotaban a las brujas, las cosechas anuales serían buenas, de lo contrario, habría escasez de alimentos. Y es que las batallas se libraban espiritualmente, es decir, los Benandanti se acostaban y entraban en un trance en estado cataléptico. Era entonces cuando su espíritu salía de su cuerpo para combatir con las brujas, quienes también luchaban en espíritu. Pero si el espíritu de un Benandanti no regresaba antes del amanecer al cuerpo, vagaría por la tierra hasta que el cuerpo dejara de existir. De acuerdo con los antropólogos, viajes similares aún se practican en el pueblo Shona de Zimbabue, en otras partes de África y en América Central y del Sur. Algunos investigadores creen que se relacionan con antiguos cultos a la fertilidad, mientras que la Santa Inquisición señalaba en esa época que estas cabalgatas de las brujas eran cosa del diablo y, por tanto, era digna de castigarse.